swag, bitch. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video, o bueno, mi primer video. Estoy iniciando apenas en YouTube y espero recibir apoyo de esta serie. Este juego salió hace un par de meses. Me llamó la atención y quiero pues avanzar bastante. Ya tenemos familia, todo. Uno de ellos es el líder, el Edro, Veganza, New Boys y mi persona. Entonces, esta es la idea. No quise iniciar desde cero, pues quise iniciar desde ya quería tener algo organizado, tener una base más o menos organizada. Entonces, este es mi inicio en YouTube. Ya le mostraré cómo está organizada mi base. Mi base está organizada de manera que un diseño de ventanas, más que todo. Como pueden ver, todas las ventanas de aquí hasta el medio, todo el diseño de la base de nosotros está por medio de ventanas, así que al atacarnos será algo un poco más difícil, igual que por acá. Bueno, entonces ya pasé, después de eso vinimos acá, que es la parte del más importante, digamos, tu zona de cofres, por decirlo así. Entonces vamos a la zona de cofres y le mostraré cómo tengo el diseño de la zona de cofres. Primero, tuve que destruir toda la base principal, porque pues tenía muros normales y los cambié por ventanas. Entonces esa es la idea, que cuando vengan a raidearte, puse esto como forma de filas, porque al venir, al romper, vengan, lo único que hago es coger un arma y empezarles a pegar desde fuera, y ya en caso de que venga un amigo, nos quedaría fácil. Digamos, si uno está por acá, otro está por acá y otro está por acá. En caso de que los tres están aquí, nos quedaría más fácil. Bueno amigos, entonces esta es la base. Mire, tengo cuartos, varios cuartos diseñados para, con más que todo con puras ventanas, para en sí poderla defender con facilidad. Me falta modificar algunas cosas en la parte de abajo, pero como les digo, miren en todas las ventanas que llamo. Bueno, el día de hoy vamos a explicar, como es mi primer video, el centro de todo. ¿Qué es lo que pasa? En el centro de todo es más conveniente hacer esta formación. En este momento tenemos un 3x3, creo. Este círculo es mío. Ah, no. Sí, tenemos un... Hay un diseño que vamos a tener que cuadrarlo, porque aquí en nuestro compañero Venganza tiene solo dos, y aquí nuestro compañero El Edro tiene solo dos. La idea es tener de a cuatro, pero aquí nomás New Boys tiene cuatro y yo tengo cuatro. ¿Qué es lo que pasa en este pedazo? Primero, el masivo es para en caso de emergencia de raideo poder llegar a defendernos y guardar las cosas más importantes, lo cual decidimos colocarlo así. En caso de que no tengas un masivo, sería de esta siguiente manera. Digamos, todos tenemos la misma formación que este centro. Por ejemplo, decir que este cuadro aquí, digamos que han cerrado con maderas aquí, aquí también, ya por acá también, y queda esta parte acá afuera libre. Lo que van a hacer es lo siguiente: meter los cuatro cofres más importantes afuera. No colocar cofres con cosas valiosas, sino colocarlos en forma de troll, por decirlo así. Y de esta manera, ¿qué es lo que van a hacer? Aquí más que todo, para los raideos, farmeo, se guardan lo que es pociones, trampas, en caso de emergencia, entonces se llega medio y poder recuperar. Entonces en este caso tenemos los pájaros. ¿Para qué se utilizan los pájaros? Va a poner como por ejemplo, el pájaro sirve en forma de que si nos están raideando, no hay apresuradamente a atacarlos, sino que vas a hacer lo siguiente.
mandas el pájaro a que pueda mande a ver la base de los demás. Y podemos así analizar por dónde están atacando y de esa manera prepararnos para poder atacarlo. Entonces, esa es una idea importante. ¿Por qué les recomiendo esta idea? Esta idea se recomienda porque, y como pueden notar, tenemos bastantes paras, tenemos como 227. Son cuando vas a farmear en zona verde, naranja o roja, siempre casi te va a salir uno. El orbe lo tenemos aquí en caso de emergencia. Solo es en caso de que, digamos, por ejemplo, tengas algún familiar de la familia, tenga que le meta un poco de dinero, meta pasta al juego. Lo que pueden hacer, pues comprar un orbe en caso de emergencia y que están arrasando toda tu base, entonces te preocupas en defender. Entonces, en caso de que no, lo que podría hacer es lo siguiente: como les expliqué, el cuadro de uno por uno para meter cuatro cofres, de un cofre de cada uno, y en esa parte de acá meter troll, o sea, como una especie de distracción para que gasten materiales. Aquí en ese cofre tiene que saber clasificar bien los cofres: un cofre para trampas, que ahorita tengo trampas por acá en un cofre. Este cofre es importante. Este cofre aún no le hemos hallado motivo, pero este es para guardar pociones, trampas. Este es para guardar, por decirlo así, la forma de exploración de base. Y esta es para, en caso de que vayamos a farming o a tumba, que los martillos nos vienen bien, las granadas y en tal caso. Mire, nuestro diseño de base es algo diferente. Por ejemplo, el New Boys tiene un diseño de base que tiene cuadritos en forma de cajas de uno, toda encerrada. ¿Por qué lo hace? Para así hacer que el enemigo o el que nos venga a atacar le quede un poco más difícil. ¿Qué es lo que quiero explicar? La base consiste en que obviamente tienes que proteger tus recursos, lo que consigues, tus armas, todo en sí. Lo que tienes que hacer es coger una caja en sí, una caja, formar, diseñarla como tú desees, pero siempre teniendo en cuenta una caja uno por uno, de esta manera. Luego, pues pasas a colocar tus cofres y consiste en que tienes que mejorar todo esto a nivel 2, como sea. Como por ejemplo, este todavía no lo he mejorado porque no le hallo uso. Y pues estoy guardando un poco de madera porque estoy mejorando lo principal, como por ejemplo esta caja de 2x2. Mírenlo aquí. ¿Qué es lo siguiente? Se tienen que mejorar todo a nivel 2 lo más posible. No puedes dejar nada a nivel 1, como en el caso de acá, que ya estoy haciendo la madera. Después pasas a hacer un 5x5. Ya aquí ya no sería 2x2. Aquí no, lo de sí, ese es un 5x5 más o menos, o 3x3, la verdad no sé. Tienes que hacer en forma de cajas, así es una forma de poder retener y siempre teniendo en cuenta las ventanas. Después pasamos acá, que es donde tenemos las mesas. Las mesas pueden servir como obstáculo para poder pasar, lo que nos daría una pequeña ventaja de poder matarlos y atacar. En este, ¿qué pasa en este 1x1? En este 1x1 puedes guardar cosas importantes. Una de ellas podría ser, por ejemplo, el hierro, comidas, armas valiosas, por ejemplo, armas de Odín. Entonces tengo en ese, de esta forma organicé dos uno por uno, tanto como en la esquina de allá como en la esquina de acá, para guardar cosas importantes. Pasar de eso, como expliqué ahorita, tienes que hacer estas filas. Si tienes recursos para hacer estas filas, si no las haces, pues tampoco es de gran importancia, pero estarías un poco más vulnerable, ya que aquí también hice formas de cajas de uno por uno para que no pasaran, siempre teniendo en cuenta que ventanas. Las ventanas no cobran lo mismo, las ventanas no cobran lo mismo que la puerta, ni cobra más ni cobra menos, lo mismo que una pared normal. Haces esta siguiente fila. ¿Por qué? Porque al mejorarla el 2x2, las personas más que todos o los enemigos aparecen en el medio de la familia, entonces busquen el medio de el centro de una base y se vienen directo. Entonces
o lógica, mi centro sería aquí. Al lograr pasar estos dos, quedaría esta hilera. Esta hilera quedaría aquí. Después, como reemplazar esto con ventanas, tenemos la posibilidad de atacar por este lado, de la esquina de acá, desde acá. Podemos atacar de acá por cualquier lado donde llegue. Esa es la idea. Por eso te tiene que mejorar casi bastante tiempo todo a nivel 2. Luego pasamos a esta base. Como pueden ver, ya les expliqué cómo las modifiqué, pero hay un pequeño cambio. Digamos, tienes un masillo, pues no pasa nada, estás bien. Quieres dejar el masillo donde tú quieras. Al fin y al cabo no tiene gran importancia, aún no hay forma de cómo romperlo. Te preguntarás por qué tengo cajas pequeñas y no tengo cajas grandes, cofres medianos, porque pueden notar que ya está todo a nivel 2. Por lo que vean, faltan esas tres hileras con el mismo propósito que les expliqué. Pero, ¿qué pasa con estos cofres? En caso de que nos vengan a raidear, vengan bastante potentes, en caso de que yo, por ejemplo, como yo, esté solo, solo estemos dos, no podamos, ¿qué va a pasar aquí? Todos estos cofres van a ser especie de troll. ¿Cómo que de troll? Te preguntarás. Colocarás varios cofres pequeños, medianos no, porque los medianos pueden utilizarse para algo productivo. En estos cofres colocas cosas de poca importancia. En este caso, pues me sobra la resina, me sobra la sujeción, me sobra todas esas cosas. Lo que sí me preocupo, no, bueno, tampoco, porque las hachas tampoco. Tienes que colocar loot más o menos engañable. Engañable. ¿Por qué engañable? Porque van a pensar de que tienes todos tus recursos importantes en otro lado, o en este caso el cofre masivo. Por eso, cofres troll. Como te digo, cosas con ni mucho valor ni tanto valor. Cosas más o menos intermedias, y así poder despistar un poco más. Ya que si llegan, en el caso acá, creo que tenemos esta ventaja de el arco para atacar acá con báculo, y de la misma manera de por aquí. Aquí también se recomienda que, digamos, por lo menos, que si tú tienes un cofre aquí, te lo rompe, y si ven que tú tienes otro cofre aquí más, lo siguiente que van a hacer es romper, y así pues se darían cuenta de que tienes tus recursos esparcidos. Pero no, esa no es la idea. Entonces, no puedes colocar dos cofres en una misma ventana, digamos, uno que está aquí al lado y el que está de esta manera, porque así se darían cuenta más fácil y te podían raidear. Entonces, de esta manera, entonces quité este cofre que está aquí, este, y lo cambié a esta posición para que quede aquí. Entonces, este es mi diseño de base. En sí falta todavía mejorar cosas. Como les explico, aquí también tengo cajas uno por uno, tengo de manera también. Este cuadro, voy a explicar este pequeño cuadro. Este cuadro también es utilizado porque, mire, aquí entra la raya, la línea de que nos separa. Este cuadro se puede para cofres, pero de manera de que cosas no tan importantes, por decirlo así, tela, cuero, en mi caso sería así, o tela dañada, armas dañadas. Como yo también tengo, es aconsejable no meter todas las armas en un mismo cofre. No meter todas las armas en un mismo cofre. ¿Por qué? En caso de que tú tengas muchas, pues obviamente tienes que utilizar varios cofres. Pero digamos, tienes un cofre mediano, no es aconsejable que la metas ahí. Primero, pues tengo mis armas importantes de esta manera, que pues obviamente nadie puede pasar, porque tengo, como pueden ver, tengo todo bien cubierto. Eso que me falta organizarlo un poquito. De esta manera, que en este cofre, creo que es, en este cofre no es, en este cofre, ¿qué hice? Metí armas que no son, digamos, por ejemplo así, verdes, azules o moradas. De hecho, que metí armas comunes, en este caso este báculo, no aquí, este báculo me sirve en caso de lo ir. Entonces, ¿qué hago? Estas armas, ¿por qué están aquí? Si acabo de decir de que son comunes, porque son armas desgastadas. Por ejemplo, también las puedo dejar aquí por lo que también falta espacio en el masivo,
y puedo utilizarlas como reservas. En caso de que ya vaya a algún lado, vengo aquí y la agarro. Pero tengo que hacer un cofre específico para armas desgastadas y eso. Entonces el día de hoy, este fue este video que quise hacer, mi inicio en YouTube, de mostrar mi base, cómo tengo todo. He avanzado bastante porque esa es la idea. Es aburrido ver a alguien en un video diciendo todos los días voy a farmear, mira este video como farmeo, que es aburrido. Entonces lo que buscan los jugadores son guías, maneras de cómo completar el login sin ser de manera tan caro. Eso lo explicaré en un nuevo, en otro video. Espero recibir un apoyo y pues estaré pendiente de cómo iré a mi canal de YouTube. Espero que me apoyen y próximamente se vendrán nuevos videos explicando todo lo que vamos a hacer. Espero que esta familia crezca y podamos ser alguien más. Entonces, ese fue mi video, amigos. Espero le den apoyo. Ahorita tengo que empezar a farmear más. Necesito mejorar más base porque al empezar videos no me puedo quedar atrás, no puedo quedar con todo nivel 1 hasta el punto de que me saquen. Bueno, amigos, entonces hasta aquí fue el video de hoy. Compartan y adiós.